kotiin. Dios decidió invitar a casa uno de sus siervas. Elikkä Maritza on meistä päässyt nyt ensimmäisenä jo taivaan kotiin. Y Maritza, nuestra hermana, ya ingresó en la casa de los cielos, en el hogar del cielo. Tämä tapahtui ihan muutama päivä sitten. Y esto sucedió hace unos días atrás. Ja viimeiset hetkensä hän sai viettää tuolla omassa rakkaassa kotimaassaan Kuubassa. Y sus últimos momentos pudo pasar en su patria en Cuba. Ja sieltä Jumala päätti sitten ottaa hänet kotiin. Y ahí Dios le llamó a casa. Jo aika pitkään sairastetun aivosyövän niin kuin kautta. Y había estado mucho tiempo enferma porque tenía cáncer en el cerebro. Jeesus lohduttaa erään perheen omaisia sanomalla näin, että joka uskoo minuun, se ei ikinä kuole. Jesús consuela a la familia de un persona fallecido diciendo que el que cree en mí nunca morirá. Tämä tilanne on nyt Maritzan kohdalla käynyt toteen. En su caso de Maritza esta misma situación se ha realizado. Uskotteko, että hän voi tällä hetkellä paremmin kuin kukaan meistä? Creen ustedes que ahora ella se siente mejor que ninguno de nosotros. Jos häneltä kysyttäisiin, että tulisitko vielä takaisin tänne maan päälle, niin hän sanoisi, että älkää nyt hulvia puhu. Si le preguntásemos que quisieras volver aquí a la tierra, seguro que nos contestaría que cosa, que locura están hablando. Ja taitaa pikemminkin siunata meitä sieltä ja sanoa, että yrittäkää selvitä. Más bien creo que nos está bendiciendo a nosotros diciendo que traten de sobrevivir. Koska mulla on kaikki hyvin. Porque yo sí tengo todo bien ahora. Mutta koska on inhimillistä surra. Pero es un sentimiento humano estar triste. Ja sinä saat surra. Y puedes estar triste, tienes todo derecho. Ja kohta kun tulemme viettämään rukoushetken ja ennen sitä hiljaisen hetken, niin jos sinulla tulee kyynel silmään, niin anna tulla vaan. Y ahora que vamos a pasar a tener un tiempo de silencio, vamos a orar, si te caen las lágrimas, déjalas caer. Siunaamme Maritzan muistoa ja sitä, mitä olemme häneltä oppineet. Bendecimos su recuerdo de Maritza y todo lo que hemos aprendido de ella. Sekä muistamme erityisesti siunata jäljelle jääviä omaisia ja hänen rakas siskonsa Dania, hän on meidän yhteisömme jäsen. Y especialmente vamos a bendecir todo su familia. Su familia, especialmente su hermana Dania, que es también hermana nuestra congregación. Joten, jotta kunnioitamme Maritzan muistoa, niin nousisimmeko vähän ylös ja pitäisimme pienen hiljaisen hetken. Ponernos pie para honrar su memoria. Señor Jesús, en este momento, aleluya. Como una familia, una congregación reunida, nos unimos, Señor, en una oración, Señor. Primeramente, estamos, no que tristes, pero contentos, que nuestra aleluya. Querida hermana Maritza ya está en tu presencia, aleluya. Señor. Quieto, ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya no hay más preocupación, ella está en tu presencia, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, sentimos su ausencia, aleluya. Señor. Estamos tristes, Señor. Pasamos tantos tiempos buenos con ella. Y en todas las pruebas ella era la que siempre nos animaba, Señor. Siempre nos acordamos de sus alabanzas que mandaba a WhatsApp y todo, animándonos a todos, Señor. Aleluya. Y Señor, queremos bendecir también a toda su familia, aleluya. Señor. Todos los que están ahí a su lado, aleluya. Señor. Todos los que ahora están ahí pasando un tiempo muy difícil aleluya. En su vida, Señor. Que tú, Señor, los consuelas, Señor. Que los des, Señor. Tomas en sus brazos, los abrazas, bien fuerte, Señor. Le des fuerza, Señor, en este momento tan difícil, Señor. Quizás tienen muchas preguntas, ¿por qué tuvo que pasar así, Señor? Pero, Señor, ayúdales, Señor, en estos tiempos, Señor Jesús. Pedimos por nuestra hermana Dania también, la queremos mucho, Señor. Y tú ves también toda su tristeza, todo lo que ella sufría por su hermana, Señor. Pero dale, Señor, paz y tranquilidad. También nos acordamos de sus hijos de Maritza, Señor. Cuida, Señor, guarda y bendice a estos jóvenes, Señor Jesús. Dios mío, Señor, que ellos lleguen a conocerte a ti, Señor. Que puedan, Señor, ver algo. Ese es lo que su mamá conoció, Señor. Lo que le cambió la vida a su mamá. Aunque pasaron todo sufrimiento, pero mantenía el gozo, Señor. Ganó la batalla al fin, Señor Jesús.
Dios mío, bendice a toda la familia de Maritza, Señor. Y en tus manos la ponemos todos. Amén. Amén. Istukaa, olkaa hyvä. Puedes sentarse. Mä otin tuolta meidän kirjakioskista tällaisen adressin. Mikä se on? Bueno, tenemos acá una tarjeta de condolencia. Mä ajattelin, että mä otin tällaisen sen takia, koska tässä on vettä ja koko Kuuban saari on veden ympäröimä. Escogí esto como tiene bastante agua y toda la isla de Cuba está rodeada por mar. Ja mä laitan tän kiertämään sillä tavalla, että aloitetaan tästä reunasta ja sitten viimeinen, kun on allekirjoittanut sen, niin siirtää keskiosaa ja viimeinen tästä keskiosasta sitten tohon reunaan. Ja tuokaa se viimeinen sitten joko Ernestolle tai mulle tämä takaisin, niin me toimitetaan tästä Danielle eteenpäin. Y ahora vamos a pasar esta tarjeta para que todos puedan escribir o firmarlo y vamos a empezar de este lado. Cuando haya pasado todo este lado, pongan acá al medio el último que escribe acá que lo traiga de vuelta aquí. Y vamos a mandar esto a María, a su familia. Kyllä. Kiitos kaikille.